Continuamos con más información. Esta tarde se instalará la audiencia preparatoria de juicio contra el exsecretario de Comunicación Fernando Alvarado por el delito de peculado, proceso por el que podría ser sentenciado en ausencia. 4 meses después de su fuga, las autoridades siguen sin poder explicar cuál es su paradero. Una fuga que terminó con la salida de 2 altas funcionarias del Ministerio de Justicia, pero que dejó otras autoridades que hoy, más de 4 meses después, no saben responder dónde está Fernando Alvarado, el exsecretario de Comunicación investigado por al menos 4 delitos en la Fiscalía. Es precisamente por ello que sabemos qué pasará hoy a las 2:30 de la tarde en la Corte Nacional de Justicia en la audiencia preparatoria de juicio contra Alvarado. Esta se instalará y se llevará a cabo en ausencia del sospechoso. Incluso por el tipo de delito que se investiga, podría ser sentenciado sin estar presente. Por tratarse de peculado, Alvarado no podría volver al país, pues la pena no prescribe. En este caso, 5 de los 9 detenidos fueron absueltos. 2 tienen medidas cautelares y 1, como sabemos, está prófugo. Esta investigación se abrió tras determinarse supuesto sobreprecio en la contratación de al menos 200 enlaces ciudadanos. Pero este no es el único proceso que enfrenta. A Fernando y a su hermano Vinicio además se los investiga por lavado de activos tras un informe de la UAFE que establece movimientos financieros irregulares. 8 compañías presuntamente ligadas a la familia de los hermanos tuvieron contratos con empresas estatales por más de 7 millones de dólares. A Vinicio se le adjudicó movimientos financieros sobre el millón de dólares. De este informe de la UAFE se desprendió también una investigación por enriquecimiento ilícito. Y hay otra investigación por los supuestos actos de corrupción en el manejo de los medios públicos, que habría causado pérdidas superiores a los 23 millones de dólares. Tras su fuga en octubre del 2018, se dijo que 48 personas iban a ser investigadas. Según información actualizada de la Subsecretaría de Derechos Humanos, 4 operadores fueron puestos a manos de la Fiscalía, al igual que 2 supervisores, 1 supervisor nacional, 12 instaladores y 4 funcionarios de nivel jerárquico superior, mientras que 5 personas del área de monitoreo fueron separadas del ministerio. Por estar bajo reserva, la Fiscalía no nos ha proporcionado información sobre cómo avanza este caso. Hay que decir que ambos procesos, el interno y también el judicial, se abrieron una vez que nos enteramos que durante la fuga de Fernando Alvarado, su grillete emitió 245 alertas, que al parecer nadie vio. Dayana Monroy, 24 horas.